escuchar una vez más el mensaje de los ángeles y en corazón y mente ir hasta Belén y ver lo que ha sucedido y al Hijo de Dios acostado en el pesebre. Escuchemos y prestemos atención a las Sagradas Escrituras, a la historia de los propósitos amorosos de Dios desde el tiempo de nuestra desobediencia hasta la gloriosa salvación que nos trajo este santo niño Jesús, y alegremos este lugar con villancicos de alabanza. En primer lugar, oremos por las necesidades de todo el mundo, por la paz y la justicia en la tierra, por la unidad y la misión de la Iglesia por la cual murió, y especialmente por nuestro país México y por esta ciudad de Toluca. Y debido a que les ama particularmente, recordemos en su nombre a los pobres y a los desvalidos, a los que tienen frío, a los hambrientos y a los oprimidos, a los enfermos y a los que lloran, a los solitarios y a los que nadie ama, a los ancianos y a los niños, así también a todos aquellos que no conocen y aman al Señor Jesucristo. Por último, recordemos delante de Dios a María, su madre, pura y humilde, y a todos aquellos que se regocijan con nosotros, aunque en otro lugar y en luz más sublime, aquellos que en otros años estaban con nosotros, cuya esperanza estuvo en Jesucristo y con quien en el mismo Señor Jesús somos uno por toda la eternidad. Y ahora, resumiendo todas estas peticiones, oremos en las palabras que Cristo mismo nos ha enseñado, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona
se alegre el desierto, tierra seca, que se llene de alegría, que florezca, que produzca flores como el lirio, que se llene de gozo y alegría. Dios lo va a hacer tan bello como el Líbano, tan fértil como el caramelo y el valle de Sarón. Todos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalezcan a los débiles, den valor a los cansados, digan a los tímidos, ánimo, no tengan miedo. Aquí está su Dios para salvarlos y a sus enemigos los castigará como merecen. Entonces los ciegos verán y los sordos oirán. Los lisiados saltarán como venados y los mudos gritarán. En el desierto, tierra seca, brotará el agua a torrentes. El desierto será un lago. La tierra seca se llenará de manantiales. Donde ahora viven los chacales, crecerán cañas y juncos. Y habrá allí una calzada que se llamará el Camino Sagrado. Los que no estén purificados no podrán pasar por él. Los necios no andarán por él. Allí no habrá leones ni se acercarán las fieras. Por ese camino volverán los libertados, los que el Señor ha salvado. Entrarán en Sion con cánticos de alegría y siempre vivirán alegres. Hallarán felicidad y dicha y desaparecerán el llanto y el dolor. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. ¿Quién? Palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo.
El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar embarazada. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios, el Señor, lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿Cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo. A pesar de que es anciana, la que decían que no podía tener hijos, está embarazada desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: Yo soy la sierva del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Thank you.
Evangelio según San Lucas. Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirinio gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz, y allí nació su primer hijo, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo, «No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador que es el Mesías, el Señor». Como señal, encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento, aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre aquellos que gozan de su favor». Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros, «Vamos pues a Belén, a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado». Fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanzas a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Señor,
región de Judea, en el tiempo en que Herodes era el rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esta tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a rendirle homenaje. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Thank you.
ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios, por medio de él Dios hizo todas las cosas, y nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo quisieron recibir. Pero a quienes sí lo quisieron recibir y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad. Juan dio testimonio de él diciendo: este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, que es Dios y quien vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. El Evangelio del Señor. Invitados. Thank you.
El boletín lo puede